Por ejemplo, claro. Para ti, Blanquita, ¿se te hace que hay un maridaje de películas y vino? Fíjate que sí, ¿eh? O sea, no es tanto así como, ay, hoy voy a ver películas románticas y tiene que ser un vino rosado. No, o sea, realmente si tengo en la casa un Merlot, pues digo, me voy a echar mi Merlot y voy a pedir una hamburguesa de Carl Jr. Pero vamos a suponer que no tienes ningún vino en tu casa. Ok. Para que vas, que tienes que comprar que hacer, un vino. Hacer sugerencias, ¿no? Tendrías que hacer match con la película y el vino. Sí, eso para es darle que yo un le poquito, llamo el maridaje de la película. Sí, definitivamente, claro que se puede. Por ejemplo, para un vino espumoso, ¿ah? Pues a lo mejor vinos de fantasía, ¿no? Así como las burbujas, loco, ¿no? Como muy loco. Ay, ¿no? Suena divertido. Avatar. Como perdón, Avatar, no es película, pero Game of Thrones. Un Brunello así muy intenso, un Barolo, ¿Algo más de Reyes? Algo de Reyes. Hasta en el mismo Game of Thrones aparece, el vino está muy latente. Está muy latente. Incluso hablan de regiones vinícolas en Game of Thrones dentro de su mundo ficticio. Fantasía. Pero hablan del el vino de Dordogne, tal zona, de tal... Claro. Sí, el vino de Westeros, sí, y el vino de... Sí, entonces, hasta ahí es algo relevante. Claro. Entonces, yo creo que sí, como tú dices, Blanquita, estoy de acuerdo contigo, sí existe el maridaje de vinos en películas. La verdad es que más sí. Raro que se escuche, creo que sí. ¿Tú, Marquitos, también estás dentro o no? Pues, mira, yo me gustan mucho las películas de balacera y de narcos, y de todo eso. Entonces, yo creo que... Mugrero, Marquitos. ¿Por qué? Hay muy buenas películas también. Hay gustos para todos. Y no veo también este, no quiero ejemplo, decir el vino que le quedaría a ese. Dime. Me gustan las películas de Pedro Almodóvar. Oye, me gustan ese tipo de películas. Montepulciano de Abruzzo. No, pero sí. No sé, por ejemplo, ¿a qué otro? Si hablamos de una comedia romántica, un champancito ahí para si estás con una dama. Órale, muy para la película. Yo diría por un vino rosado, pero fíjate que ahorita los vinos rosados no es el típico rosado dulce. No. Un vino rosado elegante, que tenga mucha frutalidad, buena acidez. Uh-huh. O sea, vinos rosados de California, por ejemplo, incluso mexicanos, hay unos muy buenos, hechos con uva Cabernet Merlot, o puede ser con un rosado de Nebbiolo, no sé, como algo así. Un ligerito como un para el amor, ¿no? Como el amor, algo ligero. Algo ligero como el amor. Un White Zinfandel, ¿no? Un White Zinfandel, pero ¿qué le pondrías de comida con eso? ¿Para ver la película? Ajá, con el White Zinfandel. ¿Qué será? Un chicharrón de la rama. No. ¿Y si vas a ver una película romántica? No. ¿Te imaginas? A mí no me da un beso. Hablé con la panza, güey. No. Si vas pobre Ale, no manches. Unas fresitas, algo así, algo ligero, ¿no? Algo brochetas de fruta. Algo ligero para no estar tan pesado después también. Un fondue de chocolate. Fondue de queso, igual. Sí, claro. ¿Por qué no? ¿Y para algo de misterio, por ejemplo? Algo de misterio que... A ver, ¿cómo nos pone una película de misterio? Yo creo para empezar, nerviosones, hay veces que me estresan porque ya quiero saber y quiero adelantar, cabrón. Yo creo que ahí me iría así como un vino que tuviera una combinación de varietales. ¿Un blend? Un blend ahí medio extraño que no sabes ni qué sí ni qué. Ándale, no, porque vez, así, no sé. Porque la película es así, claro. Pero es lo que se definitivamente me sería un blend, totalmente. Porque al final la magia de las uvas es la que algo de frutalidad para darle un poquito de tranquilidad porque estás nerviosa viendo la película, ¿no? Pero un poquito de cabernet, algo de intensidad, un tempranillo, exacto. Sí, un cabernet, yo jalo con el cabernet para algo de plan de misterio, un 100%, ¿no? Sí, venga. Un cabernet de Napa, ¿no? Perfecto. Un Napa Cab. Ok. Para eso, ¿no? Pero una película de horror, ejemplo. Una película como la de El silencio de los inocentes. Que, bueno, es más, no es tan... Bueno, sí es horror. No, sí es de suspenso, cañón, la verdad. Sí está como intenso. O sea, sí, está intensón. Sí. No, por ejemplo, hace poquito vi la de La Purga, ¿no? La vimos la semana pasada, ¿no? Okay. La Purga. ¿Sí han visto la de La Purga? No veo películas de terror, la verdad. Bueno, la verdad es que yo no veo cero películas de terror, pero esta es más como de misterio, ¿no? Sí. Se trata de que un día al año en Estados Unidos dan permisos para que matar, la gente se mate. Sí, está horrible. Para que desquiten todo su fuá que tienen dentro. ¿Sí? Y que los demás días sean totalmente pacíficos y no haya crimen. Sí. Y no haya ese nada. Ese día tienes permitido todo. Ajá, exactamente. Entonces, ¿qué vino se te antoja para un tipo de película así, cabrón? Es
Porque es suspenso. Ay, no, suspenso medio. Un suspenso medio como terror, que ya te vas a morir. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Que cuídate, pues, que te van a morir. Un Sangiovese, a lo mejor. Puede ser un, algo. Un Chianti y un Chianti clásico. Oye, por lo mismo, ¿no? De la uva que es significa sangre. Ay, no. Sí, la sangre, sangre de Júpiter. Júpiter, ¿no? Es correcto. Entonces, bueno, sangre va. Con. ¿Sí? Un super toscano, pues, ¿no? Un super toscano. Ándale, claro que sí. ¿Por qué no? Algo, nos quedamos en la Toscana, en Italia. Por va. Esa región y no, jalamos. Yo no sé si podría tomar el vino mientras. Todo. No, sí. Entonces, pues bueno, es lo que pasa. Por ejemplo, algo de comedia. ¿Qué se algo de comedia? Algo de comedia yo creo que sería un Tempranillo, ¿no? Ah, pero algo blanco. Yo no hemos hablado de blanco. Un Bioñer, 100%. Sí, sí, sí. Vale, creo va a estar sí, raro. No, ok. ¿Qué? Pues, ¿dónde hace? ¿Qué Bioñer? Bueno, sí, no sé. ¿El Chablis? También. ¿No? Un Chablis, ¿verdad? Algo ser. Blanco también puede ser. No, un Riesling. Algo de comedia. Un Riesling, a lo mejor puede ser. Algo comedia. El Riesling te pone de buenas. Yo creo que es comedia y Riesling. Con los está. Aromas que trae el vino, ¿verdad? Te pone de buenas, es alegre. Claro. Es alegre. Happy todos, ¿no? Pero el Riesling te pone alegre, te sí, pone fresco, sí. Te pone, ¿no? Sí, te pone muy chido. Podría ser, como podría para una comedia chida. Totalmente, algo ¿no? fresco, ¿no? Y que al final con los aromas del vino, te relajes me más relaje. En la comedia, ¿no? ¿Y para botanear con qué? ¿Para botanear qué? ¿El Riesling? Ajá. Híjole. Unos quesos, es que ¿no? ¿O qué? Puede ser unos quesos. Una tablita de queso. De quesos también. Pero, híjole, hasta un queso brie. Con palomitas enchiladas de Cinépolis. Sí, yo creo que sí. La verdad. Es más, ya te las llevan a tu casa en Uber. Sí, Eats, sí. ¿Tú también aplicas esa? ¿No soy el único? No, pero paso. Pero cuando paso por ahí, nos llevamos nuestra para llevar. Ya ves que está grandote. Nosotros también, güey. Sí, está padrísimo. Que no soy el único. No. Ya viste que no eres el único diferente. Sí. ¿Sabes? Sí, somos pero, varios. Pero bueno, ay, sí. Podemos definir que sí existe hasta cierto punto el mariaje con películas y vino. Lo voy a intentar, lo prometo. Digo, por algún lado.